Bienvenidos a la estantería 83. Hoy es un vídeo muy especial. Hoy es martes 29, anótate esta fecha. Bien, hace unas semanas hicimos el sorteo de los 100 suscriptores. Y yo os tengo que dar un pequeño tirón de orejas. ¿Por qué? Pues muy sencillo. El Cole Express, que era el premio más voluminoso y más jugosillo, sí que apareció el dueño al hacer el sorteo. Os dejo una foto con, con el premiado y su premio. Pero lo que es el Sushi Go y Saboteur, el desafío. Siguen sin dueño, a pesar de tener dos reservas cada uno. Tengo aquí la chuletilla y os digo: de Saboteur, el desafío, el ganador fue David Montero. ¿Dónde está David Montero? Bueno, pues David Montero, el suplente 2 y el 3, que son Orleán 666 y Joma 3D, tenéis hasta mañana, jue... hasta mañana, hoy es martes, hasta mañana miércoles 30 a las 12 menos un minuto para mandarme un correo al correo que os pongo aquí abajo si queréis este juego si no el viernes volveré a sortearlo y ahora vamos con Susi Go. Go ha pasado exactamente lo mismo el ganador fue Pedro Rando no sé nada de ti te he mandado hasta un mensaje y no has aparecido por lo tanto tanto Pedro Rando como los suplentes que están aquí apuntados que era Juan José Crespo Campos y Pablo García lo mismo que el anterior, tenéis hasta mañana 30 a las 12 menos un minuto para mandarme un correo, aquí abajo os dejo el correo, y poder enviaros este juego. ¿Qué va a pasar si no os envío el juego? Bueno, que no, que no os envíe el juego, es eh, si no aparecéis, melones, que son unos melones. ¿Qué va a pasar si no aparecéis mañana antes de las 12? Pues el viernes voy a poner un nuevo vídeo, lo voy a sortear, pero va a ser diferente, vamos a hacer unas cositas diferentes que ya os contaré el viernes. Ahora os doy una colleja a los 6. Avisarme antes de mañana y si no ya sabéis el resto de suscriptores, estar atento el viernes que estos juegos vuelven a entrar en el bombo. Nos vemos el viernes. Hasta luego.